Chequen esto. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a la pregunta. A ver, dime. Oye, ¿existe o es verdad que funciona el chip del amor? El chip del amor. Fíjate que esto del chip del amor es una fantasía, la verdad. Se le ha llamado el chip del amor a un implante subcutáneo que se coloca en la cadera, tanto en hombres y en mujeres, que está compuesto de testosterona. La testosterona es una hormona que en hombres y en mujeres provoca la excitación sexual. Sin embargo, a veces la gente cree que después de utilizar este implante puede llegar a tener como ciertas sensaciones de placer, de intimidad, de erotismo por alguien más, porque alguna actriz en algún momento que se llama Carmen Barbieri lo utilizó y entonces dijo que después de haberlo utilizado durante algunos meses experimentaba lubricación, excitación y atracción por personas. Entonces a partir de ahí hubo como un boom en relación a eso. Sin embargo, pues no es lo más adecuado porque no lo podemos poner, por ejemplo, en un hombre tan joven, ¿no?, como tú, ni en una chica de 20 años, por ejemplo, porque lo que haríamos sería pues provocarle efectos adversos como tal vez pues salida de acné, incrementar como los estados de mal humor, de depresión, de ansiedad, de irritabilidad. ¿Es más efectivo ese chip o las pastillas que venden para liberar más testosterona? Lo que pasa es que siempre que vemos como una persona con alguna disfunción sexual, se tiene que hacer como un estudio desde el punto de vista médico para saber cuál es la causa de que esa persona tenga bajo deseo sexual o disfunción eréctil o eyaculación precoz o falta de orgasmos o que tenga como esta apatía sexual. A veces la gente cree que en problemas sexuales sería como una receta de cocina que le pudiera funcionar a todo mundo, pero sin embargo, los tratamientos para disfunciones sexuales tienen que ser como un traje hecho a la medida para cada individuo para que se puedan obtener como los mejores resultados. La testosterona no siempre le va a funcionar a hombres y a mujeres, ¿no? Tiene que haber como pues allí una graduación en relación a los miligramos que se empiezan como a administrar y pues entender que siempre a través de situaciones médicas es mejor los resultados. Ok. Muchas gracias. De nada.